es The Crying Orc, un podcast de Black Metal. Y recuerden que esta es su plataforma para estar al día con las últimas noticias de todos los lanzamientos del Black Metal, diversas historias, diversos videos sobre contenido relacionado al Black Metal y más. En esta ocasión vamos a ver los últimos lanzamientos del mes de marzo y todo lo que se viene en posteriores meses. Destinado a quemar en llamas y hacer estallar toda la escena progresiva y atmosférica del Black Metal, Spectral Lore llega con su nuevo álbum, Etepiot. A ser lanzado el 23 de abril por iBot Hanger Records, elevando la valla con un gran sonido cósmico y atmosférico que nos tiene acostumbrados. Este poderío griego del One Man Band Aeolus llega con mucha fuerza después de su gran trabajo en su pasado split con Mare Cognitum. Tenemos aquí un black metal a todo poder, desenfadado, pero bajo el término de caos organizado, toda una pared de sonido muy fuerte y vigorosa, estremeciendo los cimientos de lo que conocemos. La traducción del álbum sería algo así como la luz que viene de otros. Tomando estas palabras, aquí Aeolus nos presenta un black metal consolidado, rebelde y prometedor, con guitarras muy potentes y con una batería que no da descanso a un suspiro en toda la galaxia. Verdaderamente un golpe brutal. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, los aspectos históricos y cuando existen temáticas y lanzamientos basados e influenciados en partes de la historia no tienen pierde para mí. Ildskar nos presenta en este final de mes con un nuevo EP titulado Paddeket Kaldera de Dode, que retoma donde nos dejó el lanzamiento del año pasado en su debut álbum Den Redsoms Nat, con el despertar del robo británico de la flota danesa noruega en 1807, y cubre todos los apuros suscitados entre Dinamarca y Noruega, incluyendo el combate naval denominado Guerra de las Cañoneras, entre ellos y Gran Bretaña. Me encanta el sonido primitivo en algunos casos que tiene y también la sinergia con todo lo melódico. Riffs majestuosos que nos llevan a lo largo de esta historia tan interesante. Nos hundimos en la historia totalmente. El EP lo pueden encontrar vía Wildspell Records. Disquera alemana Purity Through Fire ha soltado el debut álbum de Aussichtslos, titulado Volic Aussichtslos, traducido a completamente sin esperanza, completamente lúgubre y sangriento. La convergencia de estos chillidos de gritos de angustia y furia, exclamando dolor y desolación, mezclando con los power riffs y batería en su punto, logran un gran sonido en este disco. La batalla contra nuestros demonios internos y la batalla contra uno mismo. Un grito de desesperación e himnos de angustia cubiertos con esta brisa black metalera noventera. Es un gran lanzamiento. Sorpresas que me ha dado este mes. Después de 8 años de silencio vuelve Bolmont con World in Turmoil, un homenaje a la oscuridad. Como he mencionado en anteriores ocasiones, qué delicia poder presenciar una obra como esta y qué satisfactorio saber que un álbum es increíble con solo el hecho de ver la magnitud de esa gran portada del álbum. Bolmont toca un black metal con su propia marca, un tipo de occult black metal y melódico a su propio estilo. Riffs geniales y una voz endemoniada y tormentosa. Me encantan los tempos y las progresiones y transiciones muy marcadas por guitarras y baterías muy bien ejecutadas. ¿Quién podría no gustarle estas piezas del black metal? El sonido oculto del bosque y las artes oscuras bajo la luz de la luna. El álbum lo encuentran bajo el sello de Drakkar Productions.
Desde España y bajo el sello de Non-Serbian Records tenemos la última entrega de Perennial Isolation, titulado Portraits. Y sí que se lo tomaron con calma, pero con mucha rigurosidad para lograr la magnificencia. Después del Epiphanies of the Orphan Light, que vio la luz en 2016, y 5 años después tenemos esta joya. Logrando sacarnos de este enfermo mundo por unos minutos, tenemos 48 minutos de himnos dedicados a la desolación, experiencia, sufrimiento y todo lo relacionado a experiencias en la vida. Un disco que te pega de principio a fin, unas vocales demoníacas y poseídas, gritando por angustia y dolor llevadas al límite. Guitarras melódicas y rasposas y una batería destructiva sin piedad. Qué gran madurez adoptada por parte de Perennial Isolation en este álbum. Muy estructurado y muy progresivo, con grandes capas atmosféricas, lúgubres y un ambiente furioso y letal. Un gran disco. Tenemos el nuevo lanzamiento de Nadler, titulado Vandring, al salir a la luz el 30 de abril bajo el legendario sello de Osmose Productions. Nadler nos presenta aquí un sonido mucho más dinámico, empujando los límites y llegando a tracks con mucha más profundidad y emoción, pasando por momentos de mucha melancolía, agresión y épicos. Una envolvente vibra de las artes oscuras apoderándose de cada oyente. Quebec Black Metal, o Black Metal canadiense, específicamente del lado de Quebec, jamás decepciona. Este es un debut álbum de la banda Oriflam, un Black Metal de mitos y sacrificio. Aquí obtenemos una ofrenda al altar del Black Metal de Quebec. Inspirado por la escena noruega y francesa, este grupo no obvia el hecho de variar entre cambios de velocidades y tempos, entre un asalto furioso, tempos más ligeros, un ambiente muy atmosférico complementando con una producción top. Una ejecución de instrumentación perfecta, con un sólido lanzamiento, con reminiscencia de tiempos medievales. Este disco lo encuentran bajo el sello Sepulchre Productions y Les Production Heritage. India, tenemos el EP debut de Ant, titulado Esoteric Misanthropy, un fragmento de pura misantropía y oscuridad que me hace recordar los inicios de Niflheim y Aura Noir, y hasta algunas vibras de Mayhem en algunas partes. Muy oscuro y agresivo, muy nefasto. Un black metal desgarrador y muy atrevido, con unas baterías y guitarras muy frías y matadoras. Me hace pensar sobre cómo las diversas escenas del black metal van incrementándose en terrenos y avanzando en distintas culturas y lugares, como es el caso de India. Gran sorpresa en este final de marzo. Pueden encontrar el EP en todas sus redes oficiales. La banda Asenheim nos brinda su sexto álbum, titulado Heimweh, con poco más de 30 minutos de puro black metal épico. A veces cuando uno ve black metal desde Alemania, ya de por sí sabe que será muy bueno, y definitivamente ese es el caso. Totalmente sobresale por su manera de emanar oscuridad y lo bien estructurado y construido que están las composiciones. Un álbum con mucha personalidad y mucha diversidad de colores y capas. Lo pueden encontrar bajo el sello de Narventage Production.
Desde Suiza tenemos a Pure con Seeds of Despair, que nos sorprenden en este 2021 con un gran álbum de un black metal muy crudo, muy frío, muy primitivo, pero a la vez también melódico y atmosférico en ciertas partes. Este proyecto viene bajo el miembro solo de Bornie Hake. Él es parte de, o ha sido parte de Astral Silence y Bornie, por ende el sonido muy variado, en ese sentido muy atmosférico y crudo a la vez. Seeds of Despair nos presenta un gran disco de puro black metal crudo y frío, con 45 minutos de oscuridad plena en la penumbra. Tenemos aquí una gran pieza desde Suiza, gran fuente de combustible e influencias de black metal crudo y frío, tal como lo que representa Suiza en todo lo referente al black metal. Tenemos aquí 45 minutos de puro poder. Este disco está soltado bajo el sello de Satanet Records.